Israel y Estados Unidos buscan fecha para una reunión en Washington. Las partes pretenden evaluar los planes israelíes de una incursión en Rafah, donde actualmente hay más de un millón de... Ciudadanos. Atrapados. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que sus fuerzas entrarán en el sur del enclave con o sin el respaldo de la Casa Blanca. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken advirtió que una ofensiva en Rafah podría aislar a Israel de la comunidad internacional. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en Vivo desde Berlín. Titulares. Pese a la advertencia de Washington continúan los ataques sobre la ciudad de Rafah en el sur de la franja de Gaza, hay temor de que Israel pueda comenzar allí una incursión que ponga en riesgo la vida de miles de civiles. Y más adelante, en una declaración inesperada, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva critica que la unidad opositora venezolana no haya podido inscribir a su candidata a las elecciones presidenciales. Calificó la medida como grave y sin explicación. ¿Se aísla el régimen de Nicolás Maduro? Lo conversaremos en breve con un experto en el tema desde Bogotá. También crisis diplomática entre Argentina y Colombia. Por orden del presidente Gustavo Petro, el cuerpo diplomático argentino tiene 48 horas para abandonar el país. Esto luego de que su homólogo Javier Milei lo llamara asesino. Tendremos en breve el análisis. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Israel accedió a reagendar conversaciones con Estados Unidos sobre la ofensiva militar que prevé contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Revierte así. Una decisión de cancelar el viaje de una comitiva israelí a Washington, luego de que el gobierno de Joe Biden se abstuviera de vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para exigir un cese el fuego entre Israel y Hamas. La presión internacional contra Israel aumenta conforme se deteriora la situación de los civiles en Gaza. Este jueves, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que garantice sin demora la entrega de ayuda humanitaria urgente. Ante la preocupación por la vida de cientos de miles de personas que han buscado refugio en Rafah, el ejército israelí ha asegurado que trasladará a los civiles a lo que llamó islas humanitarias en otras partes de Gaza. Y ahora nos vamos a Estambul para conversar con el periodista especialista en Medio Oriente, Miquel Ayestarán. Miquel, un gusto saludarte. Israel habla de crear islas humanitarias en distintas zonas de la franja de Gaza, pero ¿qué tan real es esta propuesta cuando el enclave ha sido casi completamente devastado por esta guerra que pronto cumplirá seis meses? ¿Hay todavía lugares en condiciones de servir como refugio humanitario? El ejército hasta el momento no ha concretado dónde se situarían estas islas humanitarias. Eh, lo que sí se ha fijado es que al menos serían tres y estarían en la parte central de la franja. Estos son los detalles. Los pocos detalles que se han aportado hasta el momento. El gran punto de fricción que hay ahora mismo entre Estados Unidos e Israel es la situación de los civiles y la ayuda humanitaria que sería necesaria para estos civiles en caso de evacuación. Estamos hablando de más de un millón de personas y no es solamente que les tengas que sacar desde Rafah, un lugar al que tú les has enviado diciendo que iba a ser el lugar seguro por esas operaciones norte y centro de la franja. Ahora les vas a llevar a tres lugares en los cuales están alejados de Rafah, que es la gran entrada. La gran puerta de entrada a la poca ayuda humanitaria que está entrando, pero si, hay, si algo entra, entra por Rafa, ahora les vas a alejar y no solamente llevarles a, a, a lugares seguros, a esas islas humanitarias, sino que hay que acondicionarlas y tiene que haber unas condiciones mínimas a nivel de tiendas de campaña, a nivel de comida, a nivel de atención sanitaria. Eh, por lo tanto, es una operación logística compleja y fuentes militares citadas hoy por el diario de Jerusalem Post dicen que al menos se necesitaría para hacerlo bien de entre uno y dos meses. Ese es el plazo que serán los militares, estas fuentes militares, pero eh, desde Israel, desde luego, ven que es solamente cuestión de tiempo, tienen que llevar a cabo esta operación, sí o sí, porque es el último bastión que le queda a Hamas y el lugar donde tienen la esperanza de encontrar a los cautivos que siguen en manos de los grupos palestinos y, sobre todo, el lugar donde quieren cazar a Yahya Sinwar, que es el líder de Hamas y el cerebro de, la, de los ataques del 7 de octubre. Miguel todas de las fricciones entre Washington e Israel y hay un tema muy importante allí cuando el lunes de esta semana se aprobó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía un cese de fuego en Gaza Israel anuló, anuló el envío de una delegación a Washington que pretendía abordar precisamente el espinoso tema de la operación en Rafah. La Casa Blanca dijo estar perpleja por esa decisión que parecía responder al hecho de que Estados Unidos no vetó esa resolución. Sin embargo, Miquel, 48 horas después, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha anunciado que sí está dispuesto a enviar una delegación y ahora se evalúan fechas para ello. ¿Qué ha pasado para que Netanyahu cambie de opinión de esta manera? Lo que ha pasado fundamentalmente es esta operación, precisamente sobre, sobre Rafah, que es absolutamente necesaria según el punto de vista de los israelíes para intentar cumplir con sus objetivos. Eh, Netanyahu eh, es una persona que, que tuvo un este momento de enfado con los estadounidenses, lo mostró cancelando el viaje de sus dos asesores a, a la Casa Blanca, pero 48 horas después, como indica una nueva reunión y ahora mismo desde Washington pues están buscando un hueco en las agendas para poder llevarla a cabo. Esta reunión básicamente va a girar en torno a la operación en Rafah y es que eh, Estados Unidos eh, lo que está pidiendo a Israel es que si va a hacer esa operación la lleve a cabo por fases y la lleve a cabo con objetivos muy concretos y teniendo en cuenta la situación de los civiles, es decir, no quieren que se repitan lo que vivimos en los primeros meses de operación militar en el norte de la franja con bombardeos masivos y la muerte de miles y miles de civiles. Esto es un escenario que no quieren los estadounidenses, Netanyahu lo sabe y también sabe muy bien que para poder lanzar una operación de este tipo necesita no solamente la luz verde estadounidense, sino el apoyo en forma de armas y municiones, ya que Estados Unidos es el gran suministrador de, de, de armas y municiones para el ejército de, de Israel. Por lo tanto, eh, está de nuevo esta operación en marcha. Eh, Israel ha dado marcha atrás, Netanyahu da marcha atrás, quiere ahora que, que le reciban en, en la Casa Blanca y estamos a la espera de que, de que le concreten el día, la, la hora. Para llevar a cabo un encuentro en el que, repito, el tema central sin duda va a ser la operación sobre Rafa. Crecen los esfuerzos, Miquel, para evitar que una incursión en Rafa provoque aún más bajas en la franja de Gaza. Nos los contaba Miquel, ahí estarán desde Estambul. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y nos vamos ahora a América Latina con otro de nuestros temas de titulares. Las irregularidades en el camino hacia el proceso electoral que tendrá lugar en Venezuela en julio preocupan a la comunidad internacional. A las manifestaciones vertidas ayer por el portavoz del Parlamento alemán se sumaron hoy otras voces de peso, como las del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la de su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, quien hasta ahora había evitado confrontar al régimen de Nicolás Maduro. En una comparecencia en Brasil, ambos mandatarios afirmaron que los impedimentos para la inscripción de la candidata opositora Corina Lloris constituyen un hecho grave. Así explicaba Lula da Silva por qué la prohibición de Corina Lloris le parecía más grave que la de María Corina Machado. Escuchemos. Es grave que la candidata no haya podido registrarse. Ella no fue proscrita por la justicia sino que parece que se dirigió hasta el lugar, intentó usar el computador y no logró entrar. Esto es algo que causó un perjuicio a una candidata. Y para analizar este tema nos vamos ahora a Bogotá para conversar con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Señor Rodríguez, un gusto saludarlo. Que Macron condene al régimen venezolano no es una gran sorpresa, si bien hubo acercamientos entre él y Nicolás Maduro en meses recientes, pero que lo haga Lula da Silva sí es una novedad. ¿Podría esto representar un punto de quiebre entre Caracas y sus aliados tradicionales en la región? Joan, realmente el caso de Venezuela se ha venido agudizando en las últimas semanas después de la inhabilitación de María Corina Machado, el uso de las tarjetas de los partidos opositores y el bloqueo a la inscripción de Corina Lloris, pues es una escalada que le resulta muy difícil a los gobiernos de izquierda democrática. Eh, defender o argumentar frente al comportamiento de Nicolás Maduro. Tanto el presidente Lula, pero también el presidente Gustavo Petro de Colombia se han pronunciado frente a lo que sucede en Venezuela ante este cierre democrático, esperando que en Venezuela se dé una dinámica que amplíe o que permita la participación de más actores en estas elecciones. El caso de Corina Lloris es muy llamativo porque... Ella, que no tiene ningún tipo de cuestionamiento, que es quizá una de las mujeres más respetadas en Venezuela como académica, era muy difícil que el régimen pudiese abrirle una investigación, acusarla de algo, y lo que se hizo fue básicamente bloquear su inscripción. Mientras que otros presidentes, por ejemplo, el presidente de Chile, Boris, ya había marcado una distancia, lo nuevo en este momento es que los dos vecinos más importantes de Venezuela empiezan a cuestionar el comportamiento del régimen venezolano. Si aún para los gobiernos de izquierda de la región les resulta difícil defender al régimen de Nicolás Maduro, como usted lo decía, ¿qué falta entonces para que sea reconocido definitivamente como un dictador? Bueno, realmente el caso de Venezuela es reconocido como una dictadura desde el primero de mayo de 2017, cuando Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que fue una asamblea que estuvo habilitada hasta el 2020, que no cambió la constitución y lo que hizo fue usurpar el poder del, del legislativo que estaba en manos de la oposición. Varios países de la región, entre ellos Brasil y Colombia, que hoy son gobernados por partidos de izquierda, en su momento no reconocieron. Ese, esa, esa dinámica y no permitieron que la elección de 2018 fuera reconocida como una, una elección competitiva y el propio Nicolás Maduro tuvo problemas durante los últimos años para el reconocimiento de la región. Ahora, con el regreso de Lula y con el ascenso del presidente Petro, el ambiente se fue facilitando para que el régimen buscara una, una desescalada de la dictadura y se fuera acercando más hacia un autoritarismo competitivo o incluso hacia una democracia defectuosa. No obstante, lo que estamos viendo es que el régimen de Nicolás Maduro ha decidido recorrer la senda que recorrió Daniel Ortega en Nicaragua y que le apuesta a la consolidación de la dictadura en esta ocasión. Lo que vemos en América Latina es que tenemos un momento en el cual antes habíamos logrado, digamos, pasar la página de los autoritarismos, pero Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, nos recuerdan que en América Latina la lucha por la democracia no ha terminado. Crece la condena internacional contra el régimen de Nicolás Maduro lo discutíamos con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Señor Rodríguez, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por la invitación, Joan. Tiempo ahora de hablar de la economía con mi compañero Paco Curió. Pues vamos ahora con unas negociaciones que parecen no tener fin. Y es que la idea detrás del Tratado Unión Europea-Mercosur es reducir aranceles, impulsar el comercio y crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Mientras Brasil defiende esa postura, Francia se posiciona como uno de los críticos más firmes. Durante su visita a Brasil, el presidente francés Emmanuel Macron... Rechazó nuevamente el acuerdo propuesto entre la Unión Europea y el Bloque Económico Sudamericano Mercosur. Macron afirmó que en su forma actual el acuerdo es pésimo y abogó por renegociar un acuerdo de libre comercio más moderno que tenga también en cuenta el cambio climático. Entre otras cosas, Francia teme la competencia de la carne barata procedente de Sudamérica. El huevo de Pascua es una tradición gastronómica de la Semana Santa y todos los que hayan ido a comprar huevos de chocolate estos días habrán notado que el precio de los mismos ha subido notablemente respecto al año pasado. La excepcional sequía que azota África Occidental ha hecho que la cosecha de cacao sea prácticamente un fracaso. Los costes se han duplicado en un año, lo que significa que los huevos de Pascua de chocolate serán más pequeños y más caros este año. Huevos o conejos de chocolate para Pascua. Una delicia infaltable para muchos, no solo en Reino Unido. Sin embargo, este año los precios baten todos los récords, algo que también siente Nia Smardan en su pequeño negocio de venta de chocolate. Desde 2020 los precios del cacao suben de manera continua y esto nos afecta directamente. I do order from Belgium like 200-300 kilos every time. So, solemos pedir regularmente unos 200 a 300 kilos de Bélgica. Y el precio sube sin cesar. Los elevados precios se deben sobre todo a las malas cosechas en África Occidental, de donde viene más del 80% del cacao que llega a Europa. Pero esta vez las pérdidas son enormes. La cantidad de cacao que nos pueden suministrar ha caído un tercio y al mismo tiempo el precio se ha duplicado. El cambio climático provoca una reducción de las cosechas también de este apreciado fruto. En la región de Cacnoa, en Costa de Marfil, los granos de cacao se están pudriendo en los árboles a causa de las lluvias incesantes, como nos muestra Olivia Knakomene. Si no fumigas rápidamente y la enfermedad ataca tus cultivos, puedes perderlo todo. Si el cacao se ennegrece, las vainas pierden su peso y se pudren antes de ser recogidas. Por eso hay que fumigar los campos rápidamente. Pero ¿cómo asegurar las cosechas de cacao para los próximos años? Los elevados precios del cacao apenas benefician a los cultivadores. Y, según los científicos, es justamente allí donde debería llegar ese dinero. Si no dejamos de quemar combustibles fósiles y no invertimos en adaptar y hacer las plantaciones de cacao más resilientes para resistir los calores extremos, el precio del cacao incrementará y el chocolate se volverá un producto de lujo. Según expertos del ramo, se prevé que la demanda de chocolate aumente y que los precios se mantengan altos. Los grandes productores europeos y norteamericanos de chocolate han conseguido que sea el consumidor quien asuma la subida del precio del cacao. En 2023, los beneficios de empresas como Hershey y Mondelez aumentaron alrededor del 15%. Así pues, la industria chocolatera se resiente de los altos precios del cacao. Pero esto también puede suponer una oportunidad para los países productores de América Latina. Nos vamos a Ecuador y saludamos a Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas. Saludos. ¿Cómo se está beneficiando Ecuador y otros países latinoamericanos de estos precios tan elevados del cacao? Bueno, esto, como muchas cosas en economía, es un tema agridulce. Y agridulce no solo porque el cacao es agridulce, sino porque los productores de cacao en países como Ecuador. Y es importante recordar que Ecuador es el principal productor de cacao no africano. Los productores de cacao se están beneficiando muchísimo. Las exportaciones de Ecuador el año pasado fueron más o menos el triple de lo que eran hace cuatro o cinco años. Los productores están, se han beneficiado mucho, pero obvio, los consumidores, incluso los que comemos conejos de pascua de chocolate, nos hemos visto afectados por precios más altos. ¿Y cuál es su apuesta? ¿Seguirán subiendo los precios durante este año o veremos una corrección a la baja? Yo creería que los precios van a seguir subiendo. A ver, tenemos, como ustedes bien describían, un problema serio de producción en los países africanos y una constante y creciente demanda en todo el mundo de chocolate de buena calidad. En realidad, Ecuador, mi país, es un, es un país muy, muy, muy relacionado al cacao. Mucho de la historia de Ecuador está conectada con el cacao. Y. De la experiencia de la historia, uno esperaría que la demanda por chocolate siga manteniéndose alta y la producción no tiene ningún viso de recuperación. La producción, sobre todo africana, ¿no? Ghana y Costa de Marfil, no se ve ningún viso de mejor en la producción de esos dos países. Por lo tanto, la apuesta sería a que el precio del cacao no solo que se va a mantener alto, sino que incluso podría subir en los próximos meses, quizás en lo que, en lo que, vamos, en lo que falta de este año. Pues Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, muchas gracias por estas declaraciones. Un gusto y seguimos en Ecuador donde continúan desde hace ya más de una semana las protestas en las localidades afectadas por el proyecto minero de La Plata subsidiaria de la canadiense Atico Mining Corporation en la provincia de Cotopaxi al sur de Quito precisamente en Quito la policía intervino este miércoles para disolver las protestas contra la minería ante la sede del ministro del ambiente en la capital ecuatoriana los uniformados emplearon gas lacrimógeno contra los cerca de tres Cientos manifestantes, entre los que se encontraban miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Más noticias. Y nos quedamos en la región, Paco, porque en Colombia continúa el escándalo diplomático después de que el presidente argentino Javier Milei insultase a sus homólogos tanto colombiano como mexicano. A Gustavo Petro lo llamó asesino terrorista y a Andrés Manuel López Obrador lo llamó ignorante. En el caso de Gustavo Petro es ya la tercera vez en este año que recibe insultos por parte de Milei. La cancillería colombiana ordenó la expulsión de diplomáticos argentinos y desde varios sectores políticos del país rechazaron las reiteradas ofensas de Milei a su presidente. Por su parte, el mexicano López Obrador respondió no saber cómo Argentina votó por su actual mandatario, aunque no anunció medidas. Milei se defendió este jueves declarando que él había insultado previamente durante su campaña electoral, cuando Petro comparó sus ideas con las de Adolfo Hitler y López Obrador lo tildó de facho ultraconservador. Para analizar este tema, recibimos ahora en el programa al politólogo Günther Mayholdt. Desde acá, desde Berlín, señor Mayholdt, bienvenido al programa. Tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, el gobierno de Miley podría tomar la medida recíproca. ¿Qué implicaciones tendría esto para las relaciones entre ambos países, el cierre de embajadas, digamos? Lo que se escucha desde Buenos Aires y en parte también desde Bogotá es el mensaje que es un pleito entre las dos personalidades y no entre los pueblos y los intereses económicos no se resultarían afectados. En ese sentido es de esperar que esta situación de crisis diplomática pueda superarse en algún momento porque hemos visto que... Eh, Milley eh, ha estado en una situación de conflicto igual con el Vaticano y al final todo quedó en abrazos con el Papa. Exactamente, y fueron fotografías que le dieron la vuelta al mundo Javier Milley, recibido por el Papa en el Vaticano y dándose abrazos, pero más allá, entonces, si no hay consecuencias económicas, como usted lo, lo indica, ¿tienen algún impacto estos roces diplomáticos, ya no para Colombia y Argentina, sino para la región, para América Latina? Claro que sí, es una situación que genera dificultades para lograr una coordinación de políticas en el ámbito sudamericano y más allá de ello, porque vemos muchas dificultades, no solamente entre... Argentina y Colombia, también con Venezuela, eh, la relación con Brasil es difícil, igual Petro eh, está en una situación difícil con el gobierno peruano, es decir, los, eh, las diferencias, eh, las divergencias aumentan y eso implica que posiciones comunes latinoamericanas van a ser muy difíciles a lograr y escasearán en el futuro. Y a propósito de las diferencias entre Javier Milei y otros líderes de la región, una de las cosas que más ha causado incomodidad es que Milei dijo que Israel no ha cometido ningún exceso en Gaza, cuando otros gobiernos de América Latina han dicho todo lo contrario. ¿Cómo se explica el abismo que se está zanjando entre la izquierda y la derecha latinoamericana en estos momentos, que ya no son solo maneras de ver la economía o de ejercer las políticas sociales? En última instancia, eh, vemos una gran varianza a nivel nacional entre los diferentes países. Eso tiene que mucho que ver con experiencias históricas, eh, como eh, vemos eh, una gran presencia de comunidades judías o palestinas en algunos países eh, y la conformación de posturas clásicas eh, eh, de antiimperialismo que se ven reflejados ahorita en apoyo a la Palestina entonces ahí hay una gran variación un gran eh, cargo una gran carga histórica de experiencias de cada país y en este sentido eh, no hay un denominador común que nos podría explicar estas diferencias entre los países Posturas opuestas en la política y la geopolítica latinoamericana. Lo conversábamos con el politólogo Junta Mayholt desde Berlín, señor Mayholt. Muchas gracias y hasta la próxima. Con mucho gusto. Y seguimos con temas de la región. Y es que la propagación del dengue sigue despertando preocupación en América Latina. En lo que va de este año se reportan más de 3,5 millones de casos, suficientes para que expertos anticipen que la región está por vivir su peor temporada de dengue desde que se llevan estos registros. A la proliferación de la enfermedad se suma otro problema: las dificultades de los gobiernos por ofrecer vacunas a los ciudadanos. La preocupación de las autoridades de salud en el continente americano es grande. El virus del dengue, un viejo conocido en varios países latinoamericanos, se expande con una rapidez inaudita. Hasta el 26 de marzo de 2024, las Américas registraron más de 3,5 millones de casos de dengue, incluidas más de mil muertes. Ese es el motivo de preocupación, ya que representa tres veces más casos que los reportados para esta misma fecha en 2023. Año récord, con más de 4,5 millones de casos notificados en la región. El hemisferio sur registra la mayor cantidad de infecciones, liderado por Brasil, con más del 80% de los contagios. Pero también Argentina, Perú y Colombia se han visto afectados. En Puerto Rico, el virus se ha disparado incluso antes de la llegada de la temporada de lluvias. El dengue se propaga por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, que típicamente buscan agua estancada. Las condiciones ambientales pueden por ello favorecer su reproducción. Expertos afirman que el aumento de las temperaturas, la rápida urbanización, inundaciones ligadas al cambio climático, pero también sequías combinadas con el almacenamiento inadecuado de agua y los vulnerables sistemas de salud de América Latina convierten a la región en una presa fácil para la enfermedad. Los gobiernos han enfrentado críticas por las dificultades de acceso a la vacuna contra el dengue, que puede ser mortal en algunos casos cuando se contrae por segunda vez pero incluso con una amplia campaña de vacunación el riesgo persistiría. La vacuna que tenemos disponible no es una vacuna que va a doblegar la epidemia de dengue. Debe ser usada en ese, en ese marco de complementariedad con las otras acciones, pero lo más importante sigue siendo las acciones de campo, las acciones de control del vector, de prevención, de educación. Con fenómenos climáticos cada vez más extremos y dificultades para la implementación de medidas de prevención, el dengue en América Latina está aquí para quedarse. Y damos un vistazo a otros temas que también son noticias en el mundo hoy, 28 de marzo. La ONU dejará de supervisar la aplicación de las sanciones contra Corea del Norte tras el veto ruso en el Consejo de Seguridad. El veto suprime, de hecho, al grupo de expertos de Naciones Unidas que supervisaba las sanciones impuestas por el programa nuclear norcoreano. Los países occidentales han acusado a Rusia de intercambiar armas con Pyongyang para alimentar la guerra en Ucrania. El jefe de derechos humanos de la ONU ha calificado la situación en Haití de cataclismo debido a la violencia de las bandas. La ONU calcula que este año han muerto al menos 1.500 personas. Según el informe, la creciente violencia de las bandas en el país ha agravado la corrupción, la impunidad y el desgobierno. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, visita India con el objetivo de fortalecer los, datos, los lazos bilaterales. Recientemente homenajeó al monumento de Mahatma Gandhi. Kuleva trata de impulsar de esta manera la propuesta de paz de Ucrania para finalizar el conflicto con Rusia y busca ayuda humanitaria e inversiones por parte del gobierno de Nueva Delhi. Y antes de terminar les contamos que Arabia Saudita presidirá el foro de la ONU que promueve la igualdad de género, a pesar de su polémico historial de discriminación y violación de los derechos a las mujeres y el encarcelamiento de activistas. El embajador saudí ante la ONU, Abdulaziz al fue elegido presidente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, esto sin candidatos rivales. Su elección tuvo lugar el pasado miércoles en Nueva York. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional condenan la decisión y aseguran que hay un gran abismo entre la realidad que viven las mujeres y niñas en Arabia Saudita y los principios establecidos por Naciones Unidas. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en Vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan sintonizado, gracias por su compañía. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.